Bueno, vamos a ver cómo liberar espacio en disco para añadir el equipo. Fijaros que aquí tengo las unidades de disco, en este caso tengo C y D. Cualquiera de ellas me pongo, botón derecho, propiedades, y me sale la ventana importante. Fijaros que aquí me dice en general, pues espacio tiempo usado, el espacio disponible, capacidad, etc. Fijaros que voy a pinchar donde pone liberar espacio. Yo pincho liberar espacio y aparecen cosas que puedo borrar. Fijaros que tengo aquí el archivo de programas de internet, puedo ir bajando, etc. Miniatura, bien. Importante que tenemos aquí en limpiar archivos de sistema, porque suele haber aplicaciones de Windows para un montón. Voy a dar a limpiar archivos de sistema, va a tardar un poquito. Ahí lo veis. Y fijaros que aquí, ahora mismo, yo no tengo, pero fijaros, si una actualización del sistema de antiguas versiones de Windows, me tengo actualizado y lo he borrado, ahí es, mirad. Podéis encontrar esto en la actualización de Windows. Aquí suele haber funciones importantes que puedo ocupar hasta 4 GB, ¿de acuerdo? Es importante, si queréis, el ver borrarlas. Tener mucho cuidado que si eliminas versión anterior ya no podéis volver a ponerlas, ¿vale? Daría a aceptar y listo.